Chicos. Jack Wicksted de Bet Israel. Quiero dar las gracias a Teja por ayudarnos a organizar esto y a Kiran por invitarme a hablar hoy con ustedes. Me han pedido que hable del reemplazo total primario de cadera para fracturas exitábieles. Y es un buen tema, pero quiero empezar con una gran precaución. Se trata de un tema técnicamente complicado, y a menos que disponga de una amplia gama de implantes y apoyo técnico en su quirófano, yo lo abordaría con mucha precaución. Estos son algunos de los casos más grandes que hacemos, y por lo general tengo a mí mismo, como un cirujano de trauma, Así como uno de mis colegas de artroplastia que no hacen más que artroplastia complicada haciendo estos casos y luchamos con estos. Así que le advierto de antemano, tomar este tema con un grano de sal y tenga cuidado antes de saltar a esta piscina. A modo de divulgación, no tengo ninguna divulgación realmente para esta charla. En general, fracturas citabieles. Son un reto técnico. Desde luego, no son para los débiles de corazón. Requieren abordajes bastante grandes. Fracturas citabieler simples, fracturas de la pared posterior, fracturas de la pared posterior, fracturas de la columna posterior, fracturas transversales no muy desplazadas. Todas ellas son técnicamente sencillas de solucionar, y creo que también son las mejores candidatas para una artroplastia total de cadera primaria. Uno de los problemas con los que nos encontramos con la fijación acetabular es que cuando se producen complicaciones en estas cirugías, tienden a no ser complicaciones pequeñas y tienden a ser difíciles de tratar. Así que la parálisis del nervio ciático, muy difícil de tratar. Fijación fallida en una fractura acetabular, problemática. La fijación acetabular infectada lleva a articulaciones infectadas y lleva al cálculo de la faja. Así que las fracturas xitabilers en general son complicadas. Podríamos decir lo mismo de las prótesis de cadera, y estas complicaciones no son realmente aditivas. Son realmente multiplicativas. Así que cuando estamos hablando de hacer reemplazos totales de cadera en la cara de una fractura acetabular, realmente tenemos una larga lista de complicaciones que tenemos que aprovechar. No hay muchos datos sobre este tema porque estas lesiones son bastante inusuales. Los datos son en gran medida series de casos y opiniones de expertos. Así que mi charla aquí es realmente poco más que eso. Así es. Son solo series de casos y opiniones de expertos. Y voy a mostrar un par de mis propios casos para los que hemos hecho fracturas Xitavielers por buenas razones. Con indicaciones. Las indicaciones para estos son bastante sencillas, en su mayoría se trata de pacientes de edad avanzada, y estoy hablando de 65 y por encima de los casos con altas tasas de fracaso, que si simplemente se va a tratar con la reducción abierta de fijación interna, que no. Hay cierta discusión sobre si la artritis preexistente es o no una buena razón para hacer fracturas xitabiles. De nuevo, afortunadamente, es bastante inusual que tengamos fracturas xitabiles en pacientes con una artritis preexistente bastante importante. En esas situaciones, la mayoría de los que realmente caería bajo altas tasas de fracaso si usted fija estas cosas. Principalmente, y honestamente, mi principal indicación para esto es en pacientes en los que sé que mi fijación no va a funcionar a largo plazo, por lo que vamos a asumir un poco más de riesgo a corto plazo para tratar de salvarlos de una segunda operación. Esa segunda operación, el reemplazo total de cadera después de la fijación acetabular primaria, tiene tasas de infección bastante altas, probablemente en el rango de 15 a 20. Así que eso te da una pausa. Este es un caso típico para mí que creo que es un buen candidato para el reemplazo total primario de cadera. Se trata de un paciente de 65 años que presenta una luxación por fractura de la pared posterior bastante sencilla. El paciente fue inicialmente cerrado, Reducido en un hospital externo, y ellos iban a planear tratar al paciente no quirúrgicamente. Realmente no tenían ninguna radiografía post-reducción, así que no sabemos realmente lo buena que fue su reducción. Pero según el informe del cirujano, se había vuelto a Luxar. Varios días después, la llevaron de nuevo al quirófano, reubicaron a la paciente, luego se volvió a Luxar y entonces, por inestabilidad recurrente, la trasladaron a vernos. Así que se trata de una paciente cuya cabeza femoral ha estado deslizándose dentro y fuera del acetábulo durante días y días. En ese caso, hay buenos argumentos a favor de sustituirlos. ¿Por qué sustituirlos? Bueno, para los pacientes que han tenido múltiples dislocaciones, es probable que la cabeza esté dañada. El acetábulo en el cartílago en el lado acetabular es, sin duda, va a ser dañado. Y desde el punto de vista de lo que va a tomar para fijar el acetábulo para hacer posible que usted tenga un reemplazo de cadera que es bastante sencillo. Este es un gran fragmento de la pared posterior. Vamos a conseguir una buena fijación en la pared posterior. El cartílago puede ser malo, y por lo que el paciente está en muy alto riesgo de obtener un reemplazo de cadera en el camino, pero vamos a obtener una buena fijación, estable con una reparación acetabular muy sencillo. Eso me va a permitir poner un reemplazo de cadera sencillo en el paciente. Los argumentos a favor de la fijación primaria realmente es que usted tiene mejores opciones si las cosas van mal para usted. Si su reducción abierta fijación interna y su cadera total va mal, se infecta, usted tiene componentes sueltos. Usted tiene muy pocas opciones a excepción de una Gerdelstone deshacerse de la cadera por completo, y que va a ser una mala noticia para el paciente. Yo diría también que hay que tener cuidado al fijar fracturas sitabielers complejas y luego intentar ponerles una cadera total. Porque si la fijación acetabular es compleja y no se mantiene bien, entonces el cotilo no se mantendrá bien. Así que tiendo a inclinarme por las fracturas citabieler simples en pacientes mayores que reciben caderas totales primarias. En este caso, tomamos una fractura aislada de la pared posterior. Y puedes ver aquí en el lado izquierdo una fractura de pared bastante grande. Ahí está la pieza en el lado derecho que está desplazada superiormente. Y hay una gran fractura acetabular en la pared posterior. Así que sabemos que vamos a conseguir una buena fijación en esa pared. Así que podemos hacer un enfoque posterior estándar a la cadera. Usted no tiene que hacer de lujo cocheranjembeck. Puedes hacer un abordaje posterior estándar y directo porque no estás tratando de proteger el suministro de sangre a la cabeza femoral. Liberas el piriforme, liberas los rotadores externos cortos y expones la columna posterior. Luego coloca una placa en la pared trasera, hacia la columna. Así enfocas completamente la cadera. Procede con el reemplazo total de la cadera. Aquí usamos una copa estándar y tornillos adicionales para fijarla. Es una copa con varios orificios. Si usted está limitado en sus componentes acetabular, no ir por este camino. UM, estos son componentes donde necesito tener múltiples tamaños de copas. Necesito tener múltiples opciones en términos de las copas que van hasta tamaños grandes, y necesito copas con múltiples agujeros. Usted puede ver que ponemos cuatro tornillos en esta copa, que es mucho más de lo que utilizaríamos para una copa estándar. Pero de nuevo, eso es solo un reflejo del hecho de que estas fracturas Bielers son bastante inestables. La calidad del hueso es bastante pobre, y realmente necesitamos una taza con varios agujeros para que esto funcione. Este es un buen artículo, una pequeña serie de 16 casos con un seguimiento razonable. Así que series de tamaño razonable, seguimiento razonable. Y creo que su experiencia imita la mía. Así que vamos a ir a través de un par de conclusiones aquí. Tienen 16 casos. En todos los casos, usaron un abordaje posterior. Mi consejo es que no te pongas lujoso. Haz un abordaje posterior. Hemos tenido algunas situaciones en las que los pacientes han tenido malas deformidades protrusio y necesitaba un enfoque de parada con una placa a lo largo de la columna anterior, y luego hemos sido capaces de darles la vuelta y darles una cadera total. De nuevo, es una cirugía bastante complicada. Así que asegúrate de tener buenas imágenes si vas a hacer eso. Buen apoyo. Esos pacientes pueden tener complicaciones hemorrágicas importantes con los abordajes anteriores, por lo que hay que asegurarse de contar con un buen apoyo del banco de sangre y un buen apoyo anestésico. En esta serie de casos, la gran mayoría de estos pacientes eran mujeres, 62, edad media de 80, así que estos son pacientes mayores con realmente mala calidad ósea. Y no hay mucho margen de error aquí. En este caso, la gran mayoría de ellas eran fracturas con minutas de la pared posterior de tipo Atri. De los 16 pacientes, perdona, 6 necesitaban una taza extra grande. Es un buen ejemplo. Aseguraron la pared posterior con tornillos. Sin placa, pero colocaron una copa grande. Las copas grandes son esenciales aquí. Si tienes pocos componentes xitabielers, mejor no tomar estos casos. También se requieren copas con varios orificios. Por lo tanto, es evidente que usaron bastantes tornillos para reforzar la sujeción de la copa y asegurar su estabilidad después de que se integre al principio. Aun al hacer esto, habrá inconvenientes. La osificación heterotópica es común. Es un buen método. Realizas un abordaje posterior, fijas el acetábulo y liberas los rotadores externos. Los abductores sufrirán. Luego haces un reemplazo de cadera. Estás trabajando bastante en la pelvis, y los pacientes pueden desarrollar osificación heterotópica. Así que es algo de lo que hablo con mis pacientes con antelación. Otras complicaciones relacionadas. Estabilidad a largo plazo del componente acetabular. Cuando los pacientes vuelven y se quejan de dolor en la ingle al año o a los dos años, hay que sospechar mucho del cotilo. Este es un paciente de 87 años. Usted puede ver que la taza a la is muy mal. Probablemente bajo fijado en el principio, probablemente no gran fijación en la taza a sí mismo. Pero de nuevo, difícil problema a tratar ahora porque un paciente bien puede tener una discontinuidad a través de esa porción transversal de la fractura. Esto ahora se convierte en un problema reconstructivo para el componente, pero también un problema reconstructivo para la pelvis. A menudo, estos pacientes necesitan otro abordaje posterior formal repetido. Hay que colocar una placa en la columna posterior. Va a requerir un poco de injerto óseo y va a requerir la revisión de la copa, con una vez más, las copas de múltiples agujeros o incluso la copa Jambel o algunos aumentos de fantasía en esa copa. Así que estos son técnicamente complicados y requieren una buena selección de implantes si vas a hacer que este proceso funcione cuidadosamente para ti. Bien, perdón por esta breve pausa. Este es el último caso que quiero mostrarles. Se trata de una mujer de 79 años, de nuevo, tratada en un hospital externo, que tuvo un intento de reducción cerrada en urgencias. Y entonces, usted podría ver en el lado izquierdo aquí fue dislocado y entonces tenía películas de repetición aquí en el lado derecho. Y se puede ver que hay algo que no está bien en esta cabeza femoral. Aquí tenemos la, cabeza reubicada. Y puedes ver que claramente hay algo inferior que no está bien. Cuando miras los cortes de la TC, es bastante obvio ver lo que está pasando. El paciente tiene un fragmento aquí arriba en la esquina superior izquierda que probablemente está bloqueando la reducción hasta cierto punto. Y una gran fractura de la pared posterior. Aquí verás mucha impactación marginal. Y a medida que desciendes en los cortes inferiores, verás que la cabeza está realmente encaramada en la pared posterior. Y entonces cuando usted llega al fondo del acetábulo, usted puede ver que hay realmente incluso alguna fractura de la cabeza aquí. Así que este es un caso que me está dando una pausa real sobre si puedo arreglar esto. No porque técnicamente no pueda arreglarlo, sino porque si hay mucho daño en la cabeza, entonces no va a funcionar. Aunque lo arregle, obtendré un mal resultado. Hablé con el cirujano que la trasladó, y habían hecho varios intentos de conseguir que se redujera en urgencias. Parece que fueron bastante agresivos con esta anciana, y cuando la llevamos a cirugía y sacamos la cabeza femoral, se puede ver aquí abajo en la parte inferior, esta es la parte inferior de la cabeza. Aquí es donde habían intentado múltiples intentos de reducción y realmente había estofado en la parte superior de la cabeza. Este es el corte para extraer la cabeza. Aquí abajo, donde se fracturó en la tomografía. Esta parte es la cúpula del acetábulo, donde apoya al caminar. Aunque lo repares, fallará pronto. Necesita una prótesis de cadera completa. Por eso, optamos directamente por el reemplazo total. Cuando sacamos el fragmento de pared posterior, se convirtió en migajas. Así que ni siquiera había una pared posterior decente que pudiéramos reparar. Ahora, en esas situaciones, si usted realmente necesita una pared posterior y usted no tiene uno, usted ciertamente puede resecar la cabeza y utilizar la cabeza como un autoinjerto y atornillar la cabeza en el defecto y utilizar esto para ayudar a reconstruir su defecto. En nuestro caso, probablemente un buen 80% de la taza todavía estaba bien cubierto. Nos adelantamos y usamos el acetábulo que teníamos, solo fresamos más profundo. Observen, hay un poco de protrusión con la copa debido al fresado adicional. Optamos por la fijación de múltiples orificios, logramos una estructura sólida y firme, con buenas corticals hacia el extremo distal. Por eso, también pudimos emplear un vástago estándar de ajuste a presión. Unas palabras sobre el vástago. Cuando se trata de pacientes de 75 o 80 años, muchos de ellos tienen un canal de tipo dour C y un vástago de ajuste a presión es una mala opción para ellos. Y van a necesitar una fijación híbrida de una copa de ajuste a presión con un vástago cementado. Así que a modo de conclusiones aquí, hay algunas cosas que realmente debe tener si usted va a tomar estas cosas. Tienes que tener tazas de múltiples agujeros. Y tienes que tener tazas jumbo si tus tazas no llegan al tamaño 65-66, tienes un problema. Yo no sugeriría hacer esto. Necesitas una buena guía fluoroscópica solo para asegurarte de que estás consiguiendo una buena fijación de tu acetábulo. Los pacientes ideales para esto son con fracturas xitabioler simples. Si tienes una pared posterior y vas a realizar un abordaje posterior para reparar el acetábulo, ahí es oportuno hacer una cadera total. Si requieres un abordaje anterior y luego cambiar al paciente a uno posterior, quizás convenga solo hacer el anterior, esperar que el paciente se recupere, y después considerar el reemplazo total de cadera. Principalmente porque estas intervenciones conllevan altos riesgos de complicaciones, y si se implanta una prótesis de cadera y surgen problemas, las opciones son limitadas. Lo mejor para estos pacientes es, mira, los voy a tratar, pero entiendo que la solución puede fallar, como en este caso reciente donde sabía que era inútil, la cabeza femoral estaba condenada. En tal situación, los peligros de instalar una prótesis de cadera están claramente justificados. De acuerdo. Gracias por su atención. Se lo agradezco.